Bueno, vamos a continuar. Sí. Ay. No, pero téngalo. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Porque te acaba de salir internet. No, pues ya transmita por Facebook y una vez también. Bueno, de nuevo, regresamos con la sesión. Le voy a dar un saludo a Blanca Irene Echavarría, que llegó, nuestra personera. Gestora social, continuemos entonces con su presentación. Bueno, está bien. Está bien, no hay problema, no hay problema. Tranquilo, tranquilo. Menos mal íbamos antes. Bueno, entonces arrancamos nuevamente. Este año la Navidad en Envigado es la Navidad en mi barrio, resaltando todas las tradiciones y cómo era la Navidad en tiempos pasados. Entonces tenemos dos actividades de gastronomía importantes. La primera es los carros de comida o los food trucks, que están ubicados en el Parque de Biblioteca de Borarango. Desde el 11 de noviembre hasta el 9 de enero van a estar ubicados allí durante toda la semana. También el corredor, los mercados navideños o el corredor gastronómico y artesanal del municipio, que también vamos desde el 13 de noviembre al 11 de enero. Cada 8 días se cambian los emprendedores y ya tuvieron la primera semana los primeros emprendedores, hoy arrancan la segunda semana. La Alborada Deportiva con el INDER Envigado, el miércoles 30 de noviembre, cordialmente invitados, de 7 de la noche a 10 de la noche. Vamos a tener deporte y aeróbicos también. Festival Navideño en las Veredas, aquí tenemos Arenales, el miércoles 30 de noviembre, tenemos también a Perico y Pantanillo, síguelo ahí, Perico y Pantanillo el viernes 2 de diciembre, y también vamos a tener en la Vereda Las Palmas, que no quedó aquí, pero en Las Palmas también tenemos la actividad del Festival Navideño. Este era en el que íbamos, este es el show musical Más Allá del Arco Iris, también trata de todas las tradiciones navideñas, vamos a tener 2 shows por día, son 12 funciones en total, vamos a tener entrada gratuita, es en el Auditorio Maripuspan y arrancamos el 3 de diciembre, 3 y 4, 10 y 11 y 17 y 18. Aquí lo que quisimos fue que toda la familia pudiera disfrutar de una actividad navideña y que no se enfocara solamente en los niños, sino que todos, papás, abuelos, tíos, todos pudieran asistir. Entonces aquí vamos a tener aproximadamente en los shows cerca de 12.000 personas que van a poder entrar a ver este gran musical navideño en el municipio de Envigado. Vamos a tener, ya salió el de Las Palmas, el 6 de diciembre de 1 a 3:30 de la tarde, también el Festival de las Veredas. Las novenas navideñas arrancamos el 16 de diciembre y nos vamos hasta el jueves 22 de diciembre. Este lo vamos a tener a las 7 de la noche en la iglesia Santa Gertrudis. Ahí vamos a estar desde el 16 de diciembre con la tradicional novena navideña y agradecemos aquí a todas las secretarías de despacho y entes descentralizados que nos están apoyando en la organización de todas las novenas. El pesebre móvil, ese también es una actividad muy bonita. Aquí juntamos a los grupos de adulto mayor, de atardecer y de todos los grupos que tenemos en Envigado con los niños y jóvenes de las instituciones educativas que son apasionados por la robótica. Y quisimos este año hacer por primera vez en Envigado un pesebre móvil. Y de lo que se trató fue de encuentros intergeneracionales donde los adultos mayores hacían toda la parte artística, vestidos y demás piezas del pesebre y los niños y jóvenes hacían toda la parte de robótica. Entonces, todo el pesebre se mueve porque los niños hicieron la parte de movimiento y los adultos mayores hicieron la parte artística y de,
y de todo lo que tiene que ver con el pesebre. Este pesebre lo vamos a tener abierto, también es completamente gratuito, lo vamos a tener en la Escuela Fernando González y arrancamos desde el jueves 15 hasta el 22 de diciembre, paramos por la Navidad y volvemos y retomamos el jueves 26 hasta el 29 de diciembre y también va a estar abierto hasta el 8 de enero, vamos a empezar a las 6 de la tarde y terminamos a las 10 de la noche, pero la entrada es completamente gratuita para todas las personas que quieran ir y disfrutar del pesebre interactivo y móvil para los envigadeños. Tenemos la campaña de Envigado sin pólvora, esta ya la lanzamos y la estamos entregando a todos los ciudadanos del municipio. Tenemos que en esta Navidad aprende a encender tu verdadera chispa, entonces ya estamos trabajando con eso y es un apoyo también para la actividad del INDER y para las actividades que estamos haciendo con la Secretaría de Seguridad y Convivencia y Cultura Ciudadana en todo el municipio de Envigado. Todas estas son las campañas. Esta es a grandes rasgos los eventos más significativos de la Navidad, pero tenemos adicional a eso actividades en los parques, en las ludotecas, centros de desarrollo infantil y apadrinamientos en los hogares para los niños. Entonces, feliz Navidad para todos. Les deseamos, pues obviamente, Braulio y yo y toda mi familia y esperamos que nos acompañen en todas las actividades de esta Navidad. Muchísimas gracias, gestora. ¿Alguno de mis compañeros quiere hacerle alguna pregunta? Le invito, gestora, a que nos acompañe al lado de su esposo. Doctora Paula, continuemos, por favor, con el orden del día. Sí, señora. Segundo, entrega de reconocimiento a la doctora Erika Sierra Quiroga, gestora social del municipio de Envigado. Comencemos. Erika Sierra Quiroga es una mujer, hija, hermana, esposa y madre ejemplar. Por su disciplina, perseverancia, compromiso, empoderamiento femenino y alto sentido de sacrificio en su profesión. Su familia es su mayor fortaleza. Su esposo, Braulio, y sus hijos, Sebastián y Sofía, son quienes siempre encuentran un apoyo incondicional. Es una gestora que construye futuro garantizando los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y las familias en general. Además, le apuesta a la inclusión de la mujer en todos los escenarios sociales, promueve el amor, la enseñanza, la empatía, el respeto mutuo y es una guía que está a su disposición de quienes soliciten rutas de apoyo para salvaguardar sus derechos. Bueno, doctora Erika, para mí es una emoción y una felicidad muy grande poder hacerle este reconocimiento. Nosotros vivimos tiempos nuevos y un escenario mundial diferente se abre siempre ante nosotros. Para algunos esta circunstancia es una oportunidad y para otros es una incertidumbre. En nuestro municipio también estamos experimentando cambios de todo orden, en lo social, en lo económico y sobre todo en lo que respecta al liderazgo. Y una de esas transformaciones es el surgimiento de las mujeres como líderes y voceras reconocidas dentro y fuera de su comunidad. Aquí está usted, aquí está mi compañera Sara, aquí estoy yo como presidente del consejo. Es gracias a las mujeres que se adelantan programas y proyectos de alto impacto y con la firmeza y al mismo tiempo con la sensibilidad y el amor que las mujeres somos capaces de imprimir en todo lo que hacemos. Una muestra de ello está acá con nosotros, acompañándonos a la vista de todos, trabajando día a día y venciendo todo tipo de obstáculos y preconceptos. Ese ejemplo es nuestra gestora social, Erika Sierra Quiroga. Desde que asumió su rol como lideresa en la administración municipal, ha adelantado una enorme gestión por la niñez, por las familias, por las mujeres, por los jóvenes y por la educación de esta ciudad. Desde el primer día,
supo leer la realidad de esta comunidad nuestra para convertir sus debilidades en una oportunidad de crecimiento social y de cohesión como sociedad, congregando a todas las instancias municipales, perdón, alrededor de este propósito. Usted sí que puso a trabajar a toda la administración y entes descentralizados para poder sacar todos sus programas adelante. Por eso, respetada Erika Sierra Quiroga, queremos sumarnos a las voces que reconocen en ti una persona íntegra y un ejemplo de fortaleza, compromiso, capacidad de gestión. Recibe desde nuestro corazón la más grande gratitud por mostrar un camino que siempre ha estado allí para nosotras, las mujeres, para una sociedad y que pocos se atreven a recorrer. Muchísimas gracias por tanto que nos has brindado y por todo lo que nos has demostrado. Quiero darle una sorpresa que le quisimos hacer a usted. Por favor, Mauricio, pongamos. Erika Sierra Quiroga, nuestra gestora social municipal, es una mujer profesional, empoderada, disciplinada, alegre y apasionada, sobre todo cuando se trata de trabajar por las niñas, niños, mujeres, adultos mayores, jóvenes y familias en general. Su labor imparable la ha hecho merecedora de diferentes reconocimientos que ha recibido en compañía de su esposo, el alcalde Braulio Espinoza Márquez. Erika, hoy es un día muy especial. No te hablo como mandatario, como alcalde de los inmigrantes, te hablo como esposo, como un ciudadano más que admira tu trabajo, lo reconoce, esa dedicación, ese esfuerzo, compromiso, esa vocación de servir a los demás, sobre todo, todo el empeño que le has puesto día a día para trabajar por la primera infancia, por los jóvenes, por la familia envigadeña. Las palabras se quedan cortas, pero los reconocimientos son necesarios a quien de manera evidente logra alcanzar metas importantes para la sociedad. Sabes que te quiero y te amo con todo el alma y siempre he vivido totalmente admirado de tu capacidad profesional y humana. Sigue adelante, porque nuestro camino no termina con estos 4 años de gobierno. Sin lugar a dudas seguiremos ayudando a las personas y a la comunidad desde cualquier lugar donde podamos servir y de donde Dios nos ponga. Luego de liderar en Envigado la Lactatón Virtual 2020, logramos el menor índice de desnutrición crónica, según un estudio realizado por la Fundación Éxito, entre 1.076 municipios del país, por lo que el 25 de agosto de ese año, nuestro municipio ocupó el primer lugar en la categoría Gobierno de la versión número 17 del Premio por la Nutrición Infantil de dicha entidad. Mamá, tú sabes que yo te quiero mucho y siempre me has ayudado en los trabajos, aunque a veces te pido los materiales del colegio a las 12 de la noche. Siempre me has ayudado en todas mis decisiones, siempre has tenido en cuenta mi opinión. Toda la familia somos muy orgullosos de ti. El 10 de diciembre de 2021, el alcalde y la gestora fueron reconocidos entre 170 finalistas por su compromiso con la infancia y la adolescencia, específicamente por trabajar incansablemente por la crianza amorosa más juego. Hola, mamá, eres muy importante para mí, te quiero mucho. Gracias por darme la vida, para mí es una persona muy importante en mi vida porque siempre me ayudas en los trabajos, cuando te necesito, en los momentos cuando estoy mal y cuando estoy bien. Gracias al apoyo brindado por nuestra gestora social, al alcalde y a la Secretaría de Educación, el 2 de diciembre de 2021, Envigado recibió reconocimientos en la Noche de los Mejores en temas de estrategias pedagógicas, educación inicial y alimentación escolar. Como a tu hermano, quiero resaltar el buen trabajo y los resultados adquiridos en la administración municipal junto con tu esposo, Braulio Espinoza Márquez. Quiero agradecerte porque como hermana, que es una excelente persona, siempre me haces ver las cosas desde diferentes puntos de vista para mejorar. Nuestros padres deben de estar muy orgullosos de ti. Como siempre te lo he mencionado, eres un ejemplo a seguir, eres una guía para mi vida y no olvides que toda la familia te amamos.
El apoyo a la educación inicial y la relevancia que le ha dado nuestra gestora a la crianza permitió que la alcaldía, a través del programa preescolar con atención integral, fuera destacado por la Gobernación de Antioquia el 21 de abril de 2022. El 24 de agosto de 2022, el alcalde, la gestora social y la secretaria de salud recibieron el premio por la nutrición infantil y la lactancia materna, otorgado por la Fundación Éxito, después de lograr tener el mejor promedio de lactancia materna del país. Hola Eri, felicidades, te lo mereces este reconocimiento de verdad. Yo creo que todas las personas lo hacen de corazón. La labor que estás haciendo en Envigado es grandiosa, el sentido de pertenencia que tienes y el amor por las demás personas y por la gente que estás ayudando de verdad. Yo sé que cada uno lo ve y lo siente. Y yo desde acá también lo percibo y estoy muy orgullosa de todo lo que haces por todos y todo lo que haces como mamá, como esposa, como amiga y sacar tiempo para multiplicarte por mil para hacer tantas cosas y ser exitosa en todo. Un abrazo gigante. Te quiero mucho. Debido a las acciones altruistas, profesionales y trabajo decidido para transformar la vida de las personas menos favorecidas, la gestora social fue reconocida por la Fundación Reconciliación Futuro Colombia como Mujer Orgullo de Colombia el 22 de julio de 2022. Es una persona muy humana, colaboradora, intrépida en sus capacidades, atrevida en sus proyectos, siempre pensando en la comunidad y hacer el bien. No le gusta estar quieta, es muy proactiva, es un torrente de ideas que día a día hay que estar dosificando. Vale muchísimo su amistad y mucho más trabajar con ella. Me siento muy afortunada, al igual que todo el equipo de Sumemos Familia, estar trabajando a su lado y seguir creciendo como profesionales y como personas. Es una gran líder y modelo a seguir. Te apreciamos y queremos muchísimo. El 21 de septiembre de 2022, la Corporación Juego y Niñez exaltó el compromiso de Erika Sierra y Braulio Espinosa por su compromiso para lograr que madres, padres y cuidadores rechacen el castigo físico como una manera de educar a niñas y niños, además de promover el derecho al juego, por lo que les otorgó un reconocimiento como gobernantes comprometidos con la niñez. Gracias, gracias, gracias por tu amor, tu trabajo desinteresado, tus logros y todo lo que has hecho por hacer de Envigado un mejor lugar. Un aplauso para nuestra gestora social, un orgullo para nuestro municipio. Doctora Paula, por favor, lea el decreto para entregarle. Sí, señora. Resolución número 080, 18 de noviembre de 2022. Abro comillas, por medio de la cual el Consejo de Envigado hace un reconocimiento público a Erika Sierra Quiroga por su trabajo social, compromiso y liderazgo con la infancia, la adolescencia, las mujeres, los adultos mayores y las familias envigadeñas. El Consejo de Envigado, en uso de sus atribuciones que le confiere la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, el Acuerdo 023 de 2022, y considerando que la doctora Erika Sierra Quiroga, gestora social del municipio de Envigado, es una mujer profesional, empoderada, disciplinada, garante de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, familias envigadeñas y comunidad en general, que su labor incansable le ha merecido un reconocimiento de la ciudadanía envigadeña como un actor fundamental en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Juntos Sumamos por Envigado 2020-2023. En todas sus líneas, componentes, programas, proyectos de naturaleza social. Que su labor ha contribuido a lograr el mejor índice de desnutrición crónica, según un estudio realizado por la Fundación Éxito, entre 1.076 municipios del país. Que el municipio de Envigado, dada la gestión liderada por la doctora Erika Sierra Quiroga, obtuvo el primer lugar en la categoría gobierno del 17º
premio por la nutrición infantil de la Fundación Éxito. Que el municipio de Envigado, por el compromiso con la infancia y la adolescencia por parte de la alcaldía municipal, la gestora social, fue reconocida entre 170 finalistas, particularmente por el trabajo en torno a la crianza amorosa más juego. Que por la labor de la gestora social, el municipio de Envigado ha recibido diferentes reconocimientos en estrategias pedagógicas, educación inicial, alimentación escolar, nutrición infantil, lactancia materna, exclusión del castigo físico, derecho al juego, entre otros aspectos. Que la gestora social ha recibido reconocimientos como Mujer Orgullo Colombia en el año 2022 por la parte de la Fundación Reconciliación Futuro Colombia, que conforme a proposición realizada por la honorable concejala Juliana Andrea Álvarez Salazar, aprobada por la plenaria de la corporación el día 1 de noviembre de 2022, se expide el presente acto administrativo en mérito del expuesto. Resuelve. Artículo primero. Reconocer y exaltar públicamente la labor adelantada por la gestora social del municipio de Envigado, doctora Erika Sierra Quiroga, por su trabajo social, compromiso, liderazgo con la infancia, la adolescencia, las mujeres, los adultos mayores y las familias envigadeñas. Artículo segundo. Entregar a título de condecoración la presente resolución en nota de estilo a la doctora Erika Sierra Quiroga, gestora social de nuestro municipio de Envigado. Artículo tercero. El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición y publicación. Comuníquese y cúmplase. Dada en el municipio de Envigado a los 18 días del mes de noviembre de 2022, Julián Andrea Álvarez Salazar, presidenta, Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidenta primera, Juan Pablo Montoya Castañeda, vicepresidente segundo, y Paula Andrea Taborda Betancourt, secretaria general. Felicitaciones. Bueno, invito entonces a la doctora Erika, a su esposo, porque hoy la que brilla es ella, a su esposo, porque les va, y la mesa directiva, que le vamos a entregar un reconocimiento de parte de nosotros del Consejo de Envigado. Ahora, doctora Erika, antes de usted hablar, yo quiero darle el uso de la palabra al esposo o algún familiar también que se quiera dirigir a ella. Bueno, muy buenos días. Realmente me voy a demorar poco porque hoy el día es para Erika, yo creo que ella es la que tiene que intervenir. Simplemente ratificar lo que dije en el video, estamos muy orgullosos de lo que ha hecho Erika porque representa a la mujer envigadeña, principios, valores, pujanza, tenacidad, disciplina, profesionalismo,
y eso es lo que se ha demostrado no solamente por Erika, sino por todas las mujeres que hacen parte del gobierno municipal y también las que hacen parte como líderes comunales. En cada dependencia pública o privada hay una mujer envigadeña sacando este municipio adelante. Entonces yo creo que Erika recibe este reconocimiento, pero en nombre de todas las mujeres envigadeñas. Así que muchas gracias por este reconocimiento a ese trabajo que sé que no ha pasado desapercibido ni a nivel nacional ni a nivel departamental y no podía quedarse por fuera del municipio. Así que gracias, presidenta, a todos los concejales, muchas gracias. Gracias, alcalde. Bueno, agradecer por este reconocimiento al Consejo Municipal. No me esperaba ese video tan emotivo de Sofía y Sebastián, ahí mismo se me salieron las lágrimas cuando los vi. Pero yo pienso que aquí lo importante es quienes nos inspiran. Y a mí personalmente me ha inspirado trabajar por la comunidad envigadeña y pensar que desde la posición que nosotros estamos hoy, muchas cosas podemos hacer por la comunidad. Si Dios nos puso acá, fue por eso, porque sabía que nosotros podíamos hacer cosas por los envigadeños, ayudarles y salir adelante. Yo hoy estoy muy emocionada, mañana tenemos la graduación de los jóvenes creativos. Parece que fue ayer cuando recorríamos todas las instituciones educativas públicas invitando a los jóvenes de 10 y 11 a aventurarse a estudiar desarrollo de software. Y ya mañana ellos reciben su diploma como desarrolladores de software junior, lo que les va a abrir las puertas al mercado laboral, donde tenemos con empresas que quieren contratarlos. Entonces, allí agradezco mucho a todas las empresas que nos apoyaron, porque son gestiones que nosotros tocamos puertas, y como siempre digo, mi labor principalmente es tocar puertas. Muchas se abren, pero también muchas se cierran, pero yo no desisto, todos los días sigo tocando puertas. Y agradecer a todas las secretarías de despacho y entes descentralizados, porque muchos pensarán, pues, ¿qué podría hacer una secretaría de Hacienda o qué pudiera hacer la tesorería con una gestora social? Pero en los programas que hemos tenido en Sumemos Familias, ellos también han sido vitales. Aquellas secretarías que pensaban de pronto no tener relación con temas sociales, los han tenido. Cosas como enseñarle a los jóvenes educación financiera de parte de la tesorería municipal, ¿cierto? Y actividades que hemos hecho también con la Secretaría de Hacienda. Es decir, que todos desde nuestros roles podemos seguir aportando. Ya Braulio y yo estamos ya a un año prácticamente de salir, pero yo creo que es el año donde más se pueden ver los frutos de todo lo que venimos haciendo durante todo este periodo. Y agradecerles a todas las personas que nos acompañan diariamente. Sumemos Familias tiene un enlace en cada secretaría de despacho. Y agradecerles a ellos porque cada que reciben una llamada de la gestora social o de su equipo, siempre son abiertos a poder ayudarnos y apoyarnos en las gestiones sociales. También quiero agradecer infinitamente a la personería y a la contraloría, porque también ustedes se han unido a todas las actividades que nosotros proponemos desde Sumemos Familias. Nunca nos han cerrado la puerta. Les agradecemos enormemente porque no lo hacen por Erika como gestora social, sino por la comunidad envigadeña. Y yo sé que ustedes también están convencidos de eso. Muchas gracias y Dios los bendiga. Que deseen intervenir. Le doy el uso de la palabra a Pablo Restrepo. Presidenta, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted, para los compañeros del Honorable Consejo, a la mesa directiva, a las personas en las barras. Un saludo muy especial a la familia de la doctora Erika, que aquí nos está acompañando, a las compañeras del programa Sumemos Familias, a doña Eunice Márquez, un saludito muy especial, a Don Alonso, con mucho cariño, también un saludito especial, y al amigo alcalde, el doctor Braulio Espinosa Márquez, que hoy no es, él no va a brillar hoy, brilla la doctora Erika Sierra Quiroga. Un saludo para ella, de verdad que este reconocimiento para mí es muy valioso,
Conozco a Erika hace más de 20 años, una gran mujer, una gran madre de familia, una gran esposa, y siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que el éxito que tiene nuestro alcalde hoy es a nombre de Erika, sí lo puedo decir. Una gran mujer, una gran amiga, de verdad, sí señor. No puedo decir que no, doctor Braulio, que Erika es un gran pilar en su familia, tienen una familia muy bonita y de verdad que con muchos valores, y de verdad que me siento orgulloso que este honorable consejo y la mesa directiva hayan tenido ese reconocimiento tan bonito. Erika ha sido una gran gestora, una persona que se ha volcado a trabajar por la niñez, lo dije la vez pasada, gracias a Erika muchos de nuestros niños hoy gozan de una cantidad de programas bonitos. Uno de los programas que más me gusta es el tema de la lactancia, me parece espectacular, y más en la administración para nuestros funcionarios, las salas que se han creado, por ejemplo, aquí en el municipio, en Enviaseo y en algunos entes descentralizados, donde las madres pueden tener un espacio privado para poder alimentar a sus hijos, eso es muy bonito. Créame que uno de pronto eso no lo ve como tan importante, pero para una madre es demasiado importante y para una familia es demasiado importante esos espacios. Erika, muchas gracias, de verdad. A nombre de la corporación, en mi nombre propio, Pablo Restrepo, le agradece por esa tarea tan bonita con los niños, jóvenes y adolescentes. También ahora en la Semana de la Juventud, en las fiestas del Carriel, doctora Erika, le agradezco también en nombre de muchos artistas jóvenes que representamos. Muy agradecidos con usted porque usted les dio la oportunidad de mostrar sus capacidades. Jóvenes artistas, le cuento, ayer estuvieron nominados, no ganaron, pero ayer los Rude Boys estuvieron nominados a Latin Grammy, ayer desde Las Vegas, ayer los nombraron, compañeros y amigos jóvenes, no ganaron, esta vez no fue la de ellos, pero fueron nominados a los Latin Grammy por mejor álbum de género urbano, y eso para Envigado es un gran orgullo que estos jóvenes sigan brillando a nivel mundial, y ellos lo más bonito que siempre reconocen que no hablan de Medellín, hablan es de Envigado, entonces es muy importante. Ellos le mandan un saludo especial y muchos de estos jóvenes agradecidos por la oportunidad que usted les ha dado, que muestren sus talentos en estos eventos. No siendo más, felicitaciones, muchas gracias, doctora Erika. Y el próximo año vamos a seguir trabajando, doctora Erika. Usted tiene todavía mucho compromiso por la niñez, por la adolescencia, por los jóvenes y las mujeres del municipio de Envigado. Muchísimas gracias. Le doy el uso de la palabra a Juan Carlos Vélez. Señora Presidenta, muy buenos días. Hoy yo quiero hacer otro reconocimiento a usted, señor, sí, a usted, totalmente, y a la mamá. Ahora está viendo a Alejandra, ¿qué te llamas, Alejandra? Viviana, ahora está viendo a Viviana abrazando aquí al señor. Cuando este recinto, señor alcalde, traen un papá y una mamá, eso sí es un reconocimiento bonito, señor alcalde. Porque usted hoy está cogiendo esa cosecha de tantos esfuerzos hechos por don Eunice y por don Alonso. Como le decía ayer al amigo Pablo, mi papá y el papá de Pablo están en el cielo rogando porque de este municipio todos los días, señor alcalde, siga siendo uno de los mejores municipios, tanto a nivel departamental como nacional. Doña Eunice, doña Alonso, gracias. Gracias por prestarnos a su hijo, porque sé que para ustedes también es muy, muy, muy duro. Muchas veces por esos malditos aparatos celulares, que no sé si ustedes los leen o no los leen, espero que sí, espero que no. Muchas veces atacando a un ser humano, no más por celos malditos. Yo he dicho que los únicos celos bonitos que me gustan a mí son los de Vicente Fernández. Pero uno encontrar aquí una pareja como el señor alcalde y como la doctora Erika y sus hijos, ya metidos en este cuento, señor alcalde, de la política, que ojalá no sigan eso, señor alcalde, ojalá lo aconseje y que no sigan este camino, doctor Braulio, a Viviana y Alejandro, jóvenes también aquí, metidos en este cuento de la política, que es muy duro y que cada uno de nosotros, los compañeros, los 16, sabemos que muchas veces es más lo que nos atacan que lo que de pronto hacemos
lo que estamos haciendo en el recinto y hoy, admirando y respetando un trabajo de lo que hace la gestora social, que de 24 horas al día que tiene, 20, lo está haciendo fuera de la casa y, como decía el niño, a las 12 de la noche la está molestando para que le ayude con sus tareas o trabajo. Y eso es verdad lo que dijo el chico, sí es cierto. Doña Eunice, doña Alonso, gracias. En nombre de este consejo, en nombre de mi equipo de trabajo, gracias por prestarnos a su hijo. Yo sé que esas lágrimas, doña Eunice, son de emoción, porque uno ve a la persona que tienes al frente, que tanto consejo le diste, que tantos trasnochos también tuvo con Braulio, y no sé si de pronto habrá otra familia ahí. Vuelvo y le digo, que Dios me la bendiga a usted, a don Alonso, a Viviana y a Alejandro. Señora Presidenta, muchas gracias por el uso de la palabra. Le doy el uso de la palabra a David Alfonso Londoño. Presidenta, buenos días, gracias por el uso de la palabra. Saludar a todas y a todos los presentes, en especial a nuestra homenajeada del día de hoy, a la doctora Erika Sierra Quiroga. Yo quiero dar unas palabras muy cortas y es mencionar algo. Algunas culturas desarrolladas dicen que lo que se hace bien no se debe cambiar, pero muchas veces nos cuestionamos y no hacemos cambios estructurales. Aquí tenemos a una gestora social que le ha apostado todo a generar esa crianza. Es un reto todavía tratar a los hijos de una manera violenta para formarlos. Eso sigue siendo un reto hoy en día. No a todas las personas le cala un sistema de crianza amoroso, respetuoso, que forme personas seguras, que forme personas valientes, con sentido de pertenencia, con autoestima y con amor por su entorno familiar y por su entorno global. Esa apuesta yo realmente la valoro mucho porque es de esas apuestas que van a generar un gran cambio social, un gran cambio generacional. Entonces, muy contento de ver este reconocimiento porque realmente usted está apostando por transformar algo que es social, que es transformar la forma de ver el mundo de muchos padres de familia para tener una generación nueva, diferente, con muchos más valores y que le aporte mucho más a nuestro territorio envigadeño. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Alcalde, con usted hubo una polémica, era dónde lo íbamos a sentar, que si en la mesa directiva, que si allá. Entonces, bueno, nosotros dijimos, la que tiene que brillar es la doctora Erika Sierra, por eso en realidad no está sentado aquí con nosotros, usted como primer mandatario, sino como esposo de esta gran mujer. Para nosotros, de verdad, no fue difícil decir que sí a este reconocimiento. Yo, como mujer, me siento muy orgullosa de poder haber pertenecido a esta administración con este gran alcalde y usted como esa gran mujer que hicieron y están haciendo tanto por Envigado. En nombre mío le doy las gracias y en nombre de todos los concejales también, porque vuelvo y le digo, los 17 estuvimos de acuerdo con este reconocimiento. Muchísimas gracias y siga trabajando así que va para cosas muy grandes y muy buenas con ese trabajo. Gracias, doctora Erika. Doctora Paula, continuemos con el orden del día. Sí, señora. Tengo una comunicación, señora Presidente, radicada en la Secretaría General. Demos lectura, por favor. Sí, señora. Envigado, 18 de noviembre de 2022, señores Consejo Municipal de Envigado. Doctora Juliana Andrea Álvarez Salazar, Presidenta. Referencia a imposibilidad de asistencia, sesión, comisión y plenaria. Cordial saludo. Por medio de la presente comunicación quiero informar que por motivos de fuerza
de fuerza mayor, no podré asistir a la sesión de la plenaria el día 18 de noviembre de 2022. Agradezco, me disculpen en la respectiva sesión y se dé la lectura de este presente comunicación. Con el debido respeto, cordialmente, Carlos Manuel Uribe Mesa. Señora presidenta, no hay más comunicaciones. Continuemos, por favor. Cuarto, observaciones y proposiciones. ¿Algún concejal tiene alguna observación o alguna proposición para hacer el día de hoy? Continuemos con el orden del día. Señora presidente, se encuentra agotado el orden del día en toda su integridad. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 7:30 de la mañana. Feliz día para todos y para todos, en especial a la familia de la doctora Erika, a los amigos y a todos los presentes que nos hicieron el honor de acompañarnos para darle este reconocimiento a esta gran mujer. Feliz día.